Es increíble cuando la vida te pone en los momentos, en los lugares y con las personas correctas. Hace un tiempo, justo fui a un evento muy importante donde tenemos que tocar temas del amor. Y decía así, por amor a ellas. Y me da mucho gusto tener a dos mujeres que son aguerridas, que son fuertes, que son trabajadoras, que siempre buscan la manera de ser independientes y que hoy traen un mensaje lleno de amor, traen un mensaje lleno de toda la información que necesitamos para este tipo de temas bien importantes con datos duros que también como seres humanos tenemos que irnos sensibilizando. Porque hoy tengo a la licenciada Caro y a la licenciada Ari de Fundación Kawik. Hola, hola, muy buenas noches. Encantadas de poder estar aquí con ustedes. Encantada de conocerte, Enrique. Y pues muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? De verdad, te agradecemos mucho. Y como yo ya te dije, entre más personas conozcan nuestro trabajo, lleguemos a difundir más información sobre la prevención, sobre cáncer de mama, sobre lo que hacemos en Fundación Kawik, nosotras encantadas. Y yo más encantado de la vida de que estén aquí en este foro. Gracias por estar a través de este episodio Enriquece tu Vida, el podcast. Recuerden suscribirse al canal, darle click a la campanita, compartir este episodio y también seguirnos a través de plataformas digitales como Spotify, YouTube y también todas las redes sociales, Facebook. Y también tenemos de este lado a la licenciada Ari. ¿Cómo estamos? Hola, Enrique. Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí echando chisme o enriqueciendo. Eso, de eso se trata, echar chisme, de enriquecer con temas súper importantes y sobre todo porque ustedes vienen de una fundación muy poderosa. Es una fundación que prácticamente lleva 2 años, pero que han trabajado muchísimo para mantenerla en forma, para darle toda la estructura y hacer talleres, conferencias y todo lo que han venido haciendo durante este gran trayecto. Para ustedes, ¿qué implica ser mujeres, estar frente a una fundación importante que le da la seguridad emocional y la seguridad física y también de esta parte la belleza a las demás mujeres y hombres? ¿Cómo se sienten ser mujeres frente a este tipo de proyectos? Bueno, nos sentimos muy contentas y muy agradecidas por la confianza que nos tienen las chicas que se acercan con nosotros, las personas que recomiendan nuestro trabajo, porque están pasando por un proceso difícil, porque la Fundación Kawik, pues el objeto social es mujeres con cáncer de mama. Pero no nos cerramos a la posibilidad de atender a cualquier persona, aunque sea niño, niña, hombre, porque también se han acercado con nosotras, caballeros, para solicitar una peluca, porque es muy importante la imagen, la autoestima, el que se sientan, no sé, cómodos con lo que proyectan, ¿no? Y pues nosotras encantadas de poder ayudarlos en lo poquito. Sabemos que están pasando por un proceso muy difícil. El proceso de las quimioterapias, de todo eso es difícil. Entonces, en lo que nosotros podamos colaborar en cuanto a imagen, que es con elaboración de pelucas oncológicas, pues nosotras damos esa atención. Pedimos pocos requisitos, carnet de citas, hoja de diagnóstico, INE, comprobante de domicilio. Todos esos son documentos que nos avalan y nos exigen para comprobar el otorgar la peluca, ¿no? A quien de verdad lo necesita. Entonces, pues es muy fácil comunicarse por medio de nuestros teléfonos o por medio de la página de Facebook. Entonces, el objetivo también principal de venir a tu programa es que muchas personas se enteren de nuestra fundación. Y pues aquí la licenciada Ariana pues va a complementar o no sé. Si te encanta. Claro, adelante, Ari. A ver, ¿qué significa ser una mujer al frente de lucha? Es, en lo particular, significa mucho. Porque debes de tener mucha fortaleza para apoyar a otras personas. Emocionalmente, de alguna manera, debes de estar fuerte, porque no es fácil ver llorar a las personas. Porque no es fácil escuchar que has ayudado a una persona y ya hubo un deceso. Porque a veces entregamos una peluca con mucha emoción y al tiempo nos enteramos que no libró la batalla. O sea, es mucho trabajo el estar al frente de un lugar que proporcione de alguna manera una seguridad. Es el ser una mujer que esté al frente de este tipo de actividades, es un reto. De verdad que es un reto porque tenemos a nuestras hijas que siempre andan con nosotras, porque luego estamos súper cansadas, porque tratamos de estar
siempre al pie del cañón para que si alguien en algún momento me dice, ¿sabes qué? Me siento mal. Ok, se te brinda el apoyo si tú tienes una decaída emocional. Para eso estamos nosotras, para contener, para decirte, tranquila, esto es solo un mal momento, esto va a pasar. O sea, ser una mujer en pie de lucha es, no te puedo decir que es una carga fuerte, pero sí es una gran responsabilidad. Es mucho trabajo y sobre todo yo creo que mucho orgullo. Y dice Caro siempre, estamos limpiando nuestro karma, ¿no? De alguna manera sí es muy bonito, es muy gratificante. Es que realmente todo el trabajo que hacen y estas actividades es por amor, o sea, para ustedes mismas y también para las demás personas. Cuando yo las conozco, porque hubo un evento importante a nivel municipal de la zona y nos invitaron, ¿no? Y fuimos a ser testigos de esta lucha contra el cáncer de mama. Ver desfilar a diferentes personas, a mujeres, a personas de la tercera edad, niños, gente que se sumó de las escuelas, está muy padre. Pero hubo una frase que a mí me gustó muchísimo que dijo la licenciada Ari, que dijo, o sea, sí está padre el evento, qué bonito todo esto que se hace, pero realmente tiene un tema de trasfondo. Porque cuando hablamos acerca de cáncer de mama, es una noticia fuerte para la persona, para los familiares y por ende pues todo el proceso que viene. Y el hecho de que tú compartieras situaciones duras en el sentido de datos que nos ayuden a sensibilizarnos como seres humanos y no nada más verlo como un día de celebración o un día de lucha o un día, o sea, no, simplemente ¿sabes qué? Esto es todos los días. Hay gente que está en este proceso todos los días y como tú lo dices, ¿no? Llegar a ver a una persona que tiene ese grado, una, de miedo, porque siempre la palabra cuando escuchas cáncer es de miedo, o sea, es de mucho temor. ¿Cómo ustedes abordan el miedo? O sea, ¿desde dónde lo abordan? ¿Desde la empatía? ¿Desde la solidaridad? ¿Cómo son empáticas con el miedo de la persona que se acerca a ustedes? Ok, bueno, aquí voy a tomar la palabra un poquito. Sí hay empatía, porque la licenciada Ariana, mejor que nadie, pues ha vivido la situación, ¿no? Yo es lo que comento, aunque yo no he pasado por esa situación, sí, exacto, detectas miedo, o sea, en los ojos de las personas, miedo, me voy a morir, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Cómo voy a salir adelante? En muchas ocasiones, lamentablemente, les toca enfrentarlo solas. Solas me refiero a sin pareja, ¿eh? Porque desafortunadamente no sé, es tanto el impacto de la enfermedad cáncer que la pareja pues no sé, se asusta mucho, no es responsable de estar apoyando a la esposa, ¿no? A la pareja que tiene y pues la deja, se va y la deja con los niños. Ahora imagínate qué tanta responsabilidad tiene esa mujer. Entonces, claro que muere de miedo, claro, claro que llora, claro que piensa que ya no va a vivir. Entonces es ahí como que ser empáticos y decir, sí, llora, tú sigue tu proceso, es difícil, o sea, pero te apoyamos en lo poquito que podamos y esto es momentáneo a veces, o sea, tiene que pasar el caos y pues también colaboramos con ayuda psicológica, grupos de apoyo, actividades, incluso también damos terapia para niños. Entonces también se les apoya psicológicamente a niños. Tenemos psicopedagogas que actúan de esa forma, apoyando a los hijos de esas mujeres, que es como tú dices, no solo se enferma la persona, la mujer, pero la familia también es un proceso largo. O sea, imagínate, la mamá, la hermana, los hijos, o sea, todos padecen el sufrimiento de la persona. Entonces, pues sí, esto nos encargamos ahí de apoyarlas, de ser exactamente empáticas, de no nada más, ay, aquí vámonos para la foto, o vámonos nada más a ver la curación externa, ¿no? Sino que también el alma, las emociones, trabajar con eso. Y hablando de la curación interna, álmica y emocional, yo considero que en esta Fundación Kawik, pues tienen a un gran ejemplo, en el sentido que es la licenciada Ariadna. Yo verla parada impartiendo un tema con una charla, con una conferencia, hacerlo de una manera pues natural y que muchas veces se necesita de esa seguridad. Pero para llegar ahí hay un proceso. Eso obviamente es un proceso largo.
y es un proceso de bastante trabajo emocional. Yo estoy enfrente de esta fundación, pero también soy ser humano y por ende soy mujer. Y soy una mujer que he pasado por esta experiencia, que la viví, la vivo y por ende yo sé también cómo tú te sientes, ¿no? Y tomar esa seguridad, ¿qué te dio esa seguridad, Ari? ¿Qué fue lo que te animó? Bueno, para empezar, dejémoslo en Ari. Okay. Dejemos el título a un lado y nos enfocamos en Ari. Híjole, eso sí es una pregunta fuerte, porque el proceso del cáncer, pues obviamente te cambia tu vida en mucho. Antes de que a mí me diagnosticaran, yo perdí a mi mamá. Y al año, o sea, todo ese tiempo, pues sientes la ausencia. Pero yo sentía que tenía la vida perfecta, ¿sabes? Mi esposo, mis hijos, mi casa, mi carro, negocio. O sea, de alguna manera, yo sentía que nada le podía faltar a mi vida. Cuando de repente, ¡zas!, llega el diagnóstico. Pierdes salud, pierdes cabello, pierdes cejas, pierdes un seno. Con eso pierdo pareja, pierdo mi casa, pierdo mi carro. Hasta el perro perdí. Yo siempre lo digo. Te juro que el perro se me perdió de mi casa. Y yo decía, Diosito, por Dios, era lo último que me podías dejar perder. Porque el perro significaba mucho para mi hijo. Entonces se pierde el perro y era así como que, no, yo gritaba, yo lloraba, de verdad. Fue un momento muy difícil. Levantarte de ahí o levantarte de esas situaciones es mucho trabajo emocional, mucha resiliencia. Afortunadamente, pues tengo a mi familia. Afortunadamente, mis hermanas, que las amo, las adoro, que siempre estuvieron ahí. Mi tía, que estaba al pendiente de mí, mis hijos, ¿no? O sea, mi hija, que siempre está ahí conmigo, pobrecita, con sueño, pero aquí acompañándome, ¿no? Sí. Caro, ¿qué te puedo decir? Que Caro era como mi brazo fuerte, o lo sigue siendo, seguimos siendo muy unidas. Y tus lazos o tus redes de apoyo son lo que te hacen salir. Tus redes de apoyo son los que te muestran que no estás sola. La soledad la visualizamos en el momento caótico. Pero si volteas a tu alrededor, no estás sola. Hay muchas cosas por las cuales vivir, por las cuales salir, por las cuales fortalecerte. Y yo creo que la parte del activismo, la parte de la labor social, pues me termina de fortalecer. Porque de alguna manera el ver que otra persona está pasando por donde tú ya pasaste y le puedes hacer su camino un poco más ligero, es decir, hay otra opción de vida, ¿no? O sea, ya encontraste un propósito, pues échale. Cuando yo tenía se me cayó el cabello, yo nunca usé peluca, nunca supe usarla. Y se me cayeron las cejas, era lo peor que me podía haber pasado, porque era como pintarla, dibujarla, y siempre me quedaba chueca una y otra, así como que y lloraba de la frustración. Entonces ya cuando entramos en esto, yo le decía a Caro, pues cejas para todas, ¿no? Yo quería que todas tuvieran sus cejas bien bonitas para que no batallaran por lo que yo había pasado, porque yo no sabía maquillarme. Entonces ese tipo de cosas te van fortaleciendo para llegar a un punto en el que no te quiebras tan fácil, pero tampoco dejas de sentir el dolor ajeno. Y eso es lo bonito, sentir. Dices una palabra bien importante a nivel emocional, porque muchas veces dejamos de sentir. Hoy en día somos seres humanos que somos como una maquinita, ¿no? Nos acostumbramos a levantarnos, nos tenemos que ir al trabajo, nuestras actividades, de repente ya no platicamos ni con la pareja, ni con los amigos, ni y vamos sin sentir, porque a veces nos cuesta trabajo voltear hacia adentro y tener esta sensación con todos estos procesos personales, profesionales y los que vivimos todos los días, es un reto totalmente. Y en tu caso, Ari, sé perfectamente que esta fundación la abrazas a través de tu experiencia, a través de tu historia, a través de que eres una fiel guerrera y también tienes un alma viva y llena. Porque te vuelvo a repetir, cuando tú estás enfrente de una charla, de una conferencia, sale tu alma que proyecta esa seguridad, ¿no? Es decir, aquí estoy y estoy en pie de lucha, no nada más por mí, por todas. Eso es lo bonito. En el caso... Dime. Es que sabes que muchas, cuando estamos en el proceso, te enfrentas a lo que tú decías, el miedo. Te enfrentas al tema de la muerte, a lo cual no todos estamos preparados, ¿no? Piensas, me voy a morir. Pero la muerte es algo natural.
en algún momento nos va a llegar a todos. Entonces, esa parte de dejar de pensar en tu futuro catastrófico y empezar a vivir tu día a día es lo que tratamos de proyectar. Tenemos un podcast que se llama Quítale el Rosa. Y dice, o sea, la frase completa es: quítale el rosa, una vida después del cáncer. Sí hay vida después del cáncer. Muchas personas pueden pensar que no. No, claro que sí. Y puedes vivir tan a todo dar, puedes vivir bien, puedes vivir mejor. O sea, tu calidad de vida puede ser excelente siempre y cuando tú lo quieras. Y eso es lo que tratamos de transmitir en la fundación. Dices algo bien importante: siempre y cuando tú lo quieras. Eso ya, una parte es lo que ustedes hacen como fundación. Todo el trabajo, la gestión, los apoyos, los recursos, el estar implementando talleres, conferencias, charlas, yendo y viniendo, es un trabajote. Pero también depende de la otra persona qué tanto le quiere echar ganas, qué tanto se deje caer o qué tanto quiera salir adelante. Y en tu caso, Caro, tú dices: yo no lo he vivido, no he pasado por esta experiencia. De Ari, sabemos que tiene este match a través de su historia. ¿Tú por qué abrazas a Fundación Kawik? Ok, bueno, mira, te voy a decir por qué. Yo conozco de años a Ari, de años. O sea, somos amigas de que serán aproximadamente unos 15 años, más o menos, ¿no? Entonces ella se va a vivir a Morelos, ¿no? Entonces ya yo me entero que ella pues está enferma, ¿no? Yo la voy a visitar, pero no, pues ahorita estás viendo un Ari totalmente transformada. Renovada, sí, exactamente. La vi cuando la vi, era, no, pues que 15 kilos abajo, sin cabello. El día que yo fui a visitarla, ese día le pusieron el catéter. Entonces, no, yo la vi y me quedé así de: vas a estar bien, todo va a salir bien, y así, ¿no? Bien tranquila, ya me fui. Entonces, iba con mi esposo en ese entonces, ¿no? Entonces, ya íbamos en el camino y yo lloré y lloré. Y me dice: ¿por aquí qué tienes? Y yo: ay, es que Ari está muy mal. No, pues sí, fue impresionante, ¿no? Fue impresionante la forma en la que yo la vi. Entonces, pasa el tiempo, situaciones de la vida, yo me separo, da la casualidad de que Ari también se separa. Me a vivir a México. Y bien o sea, las dos en una depre total. O sea, ya el cabellito ya le había salido ya más, ya estaba recuperándose, pero pues así como lo dice, se había quedado sin nada. Entonces yo estaba igual. Entonces éramos dos. Nos vamos a hacer llorar, ¿no? Una historia así bien fuerte, ¿no? Y de verdad nosotras, estábamos deprimidas, o sea, ¿qué te digo? Deprimidísimas, pero en el fondo sabíamos: tenemos que salir de esto, o sea, tenemos que hacerlo por nuestros hijos, tenemos que salir adelante. No sabíamos cómo, pero decíamos: sí, vamos a hacer. Y ella me decía: sí, yo quiero ayudar a muchas mujeres, porque después de lo que yo viví fue muy difícil. Y yo le dije: no, si yo te vi, Ari, y la verdad me partiste el corazón. Le dije: no puedo ni llegar a decir lo que sentí en ese entonces, ¿no? Entonces ya de ahí dijimos: vámonos, vamos a medio salir. Pero la depresión era muy fuerte. ¿Para qué te voy a mentir de que ay, no, sí, bien luchando? No, la depresión nos tiraba un buen. Con decirte que llegaba el momento en que yo le decía a Ari: ay, a ver, tengo mucho sueño, Ari. Y me decía: yo también. Y ya teníamos una cama de masaje, me decía: pues vamos a acostarnos. Y ya nos acostábamos y nos abrazábamos y nos hacíamos piojito y nos abrazábamos y nos quedábamos dormidas. Dormidas, claro. Pero por horas. O sea, imagínate, o sea, híjole, no. Qué fuerte eso, ¿no? Sí, y eso no lo he contado en ningún lado. Es exclusiva para el podcast, ¿eh? Exclusiva. Sí, la verdad, sí me da penita, pero es la verdad. O sea, para que vean que, aunque nos vean así como nos ven a lo mejor ahora, porque hay quien nos ha conocido en nuestros peores momentos, la verdad, muy mal, depresión, mal, ¿no? Entonces ya ahorita pues ya te lo podemos contar así, pero pues para llegar a una resiliencia, como dice Ari, te cuesta, la verdad. Por eso a todas las chicas que están pasando algún proceso difícil de su vida, hasta un divorcio, una separación, una enfermedad, o sea, un duelo, una pérdida, o sea, de verdad hay una vida después de, como dice Ari, hay una vida después. Todo es lo que queda en nosotros, la aceptación, y es: ¿qué puedo hacer para mejorar esa situación? ¿Y qué puedo hacer para que mi experiencia sirva? Para que sea como que el impulso a los demás, ¿no? Para que veas la luz del camino, ¿no? Porque cuando estás ahí sientes que no vas a salir, es la verdad.
sientes que no puedes. Y eso es lo que me impulsa, o sea, ¿no? O sea, el decir, quiero que mis hijas, quiero que mis hijos vean un mundo diferente. O sea, a lo mejor yo puedo un granito de arena, pero, o sea, que vean que sí se puede, ¿no? O sea, mi esfuerzo es mucho. A lo mejor no, yo quisiera dar más, muchas otras cosas, ¿no? O sea, rehabilitación, mangas, o sea, ayudar más. Pero pues es poco a poco, estoy consciente de eso, ¿no? Pero que ellos vean que con lo poquito que tenemos podemos ayudar a muchas personas y pues hacer algo diferente, ¿no? Es la idea de hacer un mundo diferente. Si nos vamos sumando más y más y más y más, pues vamos a lograr mucho. Eso es lo importante. Y ustedes son el claro ejemplo de todo lo que ha crecido durante estos 2 años, que se dice fácil y dices, 2 años, pero son 2 años de muchas travesías, de algunas faltas, porque también no es sencillo. O sea, el gestionar todo este proyecto no es fácil y también tiene sus desvelos y tiene sus formas y tiene sus matices y tiene la forma también de cómo tú vas a lidiar no con las personas que se van a acercar a tu fundación, sino las personas que también quieres que colaboren, ¿no? Porque es un ganar-ganar de todos. Así que este episodio está increíble. Vamos a hacer rápidamente un refil. Quédense con nosotros a través de Enriquece Tu Vida, el podcast, porque tengo a 2 mujeres extraordinarias de Fundación Kawik. Ya regresamos de este refil y de verdad que en este break que tuvimos, no hombre, son unas mujeres súper divertidas, son unas tipazas y me gusta porque tienen esa espontaneidad, tienen esa diversión y han agarrado también el sentido humorístico. Y estábamos tocando una charla en el corte bien fuerte, en el sentido de que a veces como hay seres humanos, ¿no? Bien desgraciados que utilizan nuestra imagen. A todos nos pasa, a todos nos sucede. Pero en este sentido, como ustedes Fundación Kawik, si hay alguien que quiere acercarse, ¿dónde están las instalaciones? ¿En dónde están ubicados exactamente físicamente? ¿En qué lugar? Bueno, ok. Físicamente estamos en Ciudad Neza, en Avenida Doctor Gustavo Vaz, antes Madrugada, esquina con 4 Milpas, 296, segundo piso. Ahí están nuestras oficinas. Estamos en el, más allá dije, ¿no? En el segundo piso. Por todas las plataformas digitales estamos como Fundación Kawik. También tenemos páginas de Facebook, Instagram. Y pues, no sé, números telefónicos. 56. En las páginas también están. Ahí vienen, para ya no hacerlas tan largas el cuento. Pero esa es nuestra ubicación física. Excelente, me parece muy bien. Y en esta convivencia que ustedes tienen prácticamente todos los días, porque es trabajo, es amistad, es todo, ¿a ustedes les ha tocado pelearse dentro de la fundación por algo que no hayan dominado, de que sean controladoras el uno del otro? ¿No son controladoras ustedes? ¿A quién le gusta llevar el control? ¿O son muy liberales? No, pero no, fíjate que no. No. Hace rato te platicábamos que la única vez que nos peleamos fue porque no le dije para dónde tenía que dar vuelta. Pero fue así de, ay señora, no me dijiste, ay pues es que tampoco sabía. Y pum, se acabó. Y para nosotros nos da mucha risa porque nuestras hijas siempre andan juntas. Y decía, ¿te acuerdas cuando se pelearon? ¿Te acuerdas? O sea, siempre como que lo tienen muy marcado, pero no. Obviamente yo soy como más ruda. Caro es la parte así como más suavecita, pero no, nunca, gracias a Dios, nunca nos hemos peleado. Sí, no tenemos así como que nos acoplamos bien, nos llevamos bien. Si tenemos que platicar algo, pues sí, lo platicamos, pero no hemos llegado, ¿verdad? A jalarnos de las greñas. No, nunca. Además de que, por ejemplo, no hay un paso que demos sin pedir la opinión de la otra. Digo, estamos nosotras dos aquí al frente, pero hay una tercer socia que ella desde su trinchera pues también nos apoya, ¿no? Pero ella casi no está con nosotros por su otro trabajo.
Y no solamente somos nosotras dos, o sea, Kawik no se conforma por Ariana y por Caro, Kawik se conforma por el voluntariado, por los terapeutas, por todos los pacientes, por las personas que llevan tapitas, o sea, estamos al frente de nosotras dos, pero son muchas personas que hay en Kawik a las que les agradecemos todo su apoyo. Y cada decisión que se toma, pues, se consulta. O sea, si tiene que ver algo con la parte terapéutica, se les pregunta a los terapeutas. Si tiene que ver algo con el voluntariado, se le pregunta al voluntariado. O sea, no nos saltamos a una persona y entre nosotras muchísimo menos. No, pues es que es el complemento, es el conjunto. Y hacen muy buena mancuerna, digo, si como amigas hacen muy buena mancuerna. En el trabajo también debe de ser así. Es que es un todo, es llegar a acuerdos, es un respetar lo que yo opino, pero también lo que quiero hacer, lo que quiero proyectar. Qué bueno que cada una de ustedes sepa su lugar y su espacio dentro de Fundación Kawik. Eso es súper importante. Cuando conoces tu lugar, conoces tu espacio y sabes qué es lo que te toca hacer, creo que lo demás se va dando por sí solo. Sí, claro, y además creo que hemos hecho como una familia entre todos, como dice Ari, o sea, hay personas que llegan, pacientes que se van involucrando, ¿no? O sea, nos van preguntando, van platicando y, ay, no, yo te apoyo con esto, te apoyo con cabello, con tapitas, con telas, con relleno para los cojines, para mastectomía, o sea, sí, cositas así, ¿no? O sea, en verdad, o sea, son personas que... pues les nace hacerlo, o sea, se ponen así como que a ver, ah, no, pues sí, las necesidades de aquí, el esposo de la señora Vero, que es de voluntariado, es una anécdota, ¿no? Llega y, ay, no teníamos ni conexiones, ni, o sea, contactos para cargar el celular, algo tan básico, ¿no? No, yo les voy a arreglar la luz, yo les voy a poner aquí y no nos cobra, o sea, imagínate, es un gran apoyo, o sea, muchas personas se acercan así, o sea, también tenemos quien nos fue a ayudar a mejorar el internet, cámaras para la seguridad, o sea, sí, pacientes que llegan y me dicen, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, yo me dedico a esto en lo poquito, o sea, y es lo que te digo, es la importancia de que cada quien va poniendo un granito de arena y se va haciendo algo grande. Entonces, sí, es como dice, estamos a lo mejor al frente o estamos ahí, pero atrás de nosotras o al lado de nosotras hay muchas personas colaborando con su ayuda. Y debe de ser, porque para llevar una fundación de esta magnitud, con mucho peso, con mucho poder, con mucha energía, con mucha entrega, pero también con el dinamismo, porque son muy dinámicas ustedes dos, pues debe de tener esa conjunción. Pero en este caso, en el sentido, Ari, tú que eres del carácter fuerte, que siempre estás con todo, porque en tus discursos justo lo dices, cuando vas a eventos públicos, como por ejemplo son los municipales, ¿no? Y el hecho de hablarle duro a la gente que está tratando un tema bien importante. A mí lo personal ese día que fui, yo dije, bravo. Hasta que yo veo y encuentro una mujer chingona que les dice sus cosas. No, o sea, no nada más es que se vea bonito, güey. O sea, realmente tenemos todo un trabajo atrás y soy ser humano. Y por ende, pues hay cuestiones que se tienen que sensibilizar. Y hablando de esta sensibilización, ese día vi una exposición de fotografías. ¿Cómo fue esa experiencia de la exposición de fotos para las mujeres y para ustedes? Híjole, fíjate que a veces no nos alcanza el tiempo para publicar muchas cosas en las redes sociales. La idea surgió, tengo otra compañera que también es sobreviviente de cáncer y ella empezó a estudiar fotografía. Y un día le digo, oye, ¿y si les tomamos fotos? Ah, no, pues sí, sale pues, amiga, pues órale, ¿no? Y abrimos la convocatoria y esa vez nada más fueron cinco chicas. Conmigo seis y con Paulina la fotógrafa, siete. Y la primera, no sabes, Enrique, cuando empezó la señora a mostrarse en esa primera sesión, ¿tú entraste a la primera? No, en la primera no. Paul empieza a poner música. Y le dice, quiero que transmitas. Y le empieza a decir palabras bonitas. No, hombre, la señora llorando, tomándose la foto. Y todas ahí llorando junto con ella. O sea, de verdad fue una cosa impresionante. Mi amiga Angie, ella no tenía cabello en ese momento. Y ella te transmite mucha alegría. O sea, así le esté pasando muy mal, ella es muy alegre, muy sonriente. Y sus fotografías literal te transmite esa parte de alegría. No, o sea, cada una es especial. Y cuando hicimos la segunda convocatoria, pues nosotros dijimos, pues otras cinco, ¿no? No, hombre, nos llegaron como 20. ¡Guau!
20 chicas dispuestas a fotografiarse, a mostrar su vulnerabilidad, a decir, sí, yo quiero ser mostrada en donde ustedes se presenten, yo quiero que muestren mi fotografía. Fue como una sesión como muy, muy rápida, porque las andaban maquillando, porque la idea era como mostrar o transmitir, o más bien la temática de las fotografías iba a ser cicatrices mexicanas, porque las íbamos a detallar de catrinas. Pero nos rebasaron en número, o sea, fue mucho lo que nos rebasaron en número, pero todas se prestaron muy bien, las fotos salieron hermosas, salieron muy bonitas, mujeres con cirugías conservadoras, con mastectomía radical, con mastectomía bilateral, ya reconstruidas, o sea, de verdad que es muy variado el cuerpo humano. Y todas desinhibidas, ellas andaban literal, yo siempre les digo, ahora sí, chicas, chichis para la banda, ¿no? Y sí, órale, y mostrando ahí todo el cuerpazo, pero fue muy divertido, se desinhibieron, rompes como ese tabú. A mí también para poderme fotografiar, me costó mucho trabajo, yo decía, ay, ¿cómo me van a ver si no tengo una chichi, por Dios? Pero ya te estás tomando la foto, me costó mucho trabajo. Mostrar mi fotografía me costó trabajo, pero ya que lo veo digo, ah, sí, órale, pues, si me invitan al Senado, que se vaya mi foto al Senado, no tengo no problema. Bronca. Sí, sí, sí. Ya, o sea, pero porque sabes que es una aportación. Yo les decía, cuando el fotógrafo vio la exposición, él nos decía, aquí hay tres miradas. Una, la del fotógrafo. ¿Qué quiere transmitir el fotógrafo? ¿Qué te está queriendo dar a qué te está enseñando el fotógrafo? Dos, la persona que está siendo fotografiada, ¿qué quiere transmitir? Su mirada, su cuerpo, su expresión, ¿qué te quiere dar a entender? Y tres, la mirada con la que tú la quieras observar. Entonces, esa sesión fotográfica, yo donde la presento, siempre les digo, piensen en esas tres miradas, ¿no? ¿Qué quieres ver en esa fotografía? Entonces, la verdad es que fue una experiencia muy padre, muy divertida, las chicas se divirtieron mucho, echaron relajo, rompes muchos tabús, enigmas, rompes muchas cosas y la verdad están muy padres las fotografías. Están muy padrísimas. Yo cuando las vi, a mí me transmitió esa valentía, esa seguridad, esa fortaleza. Porque imagínense ustedes, nosotros como hombres y también las personas como mujeres o cualquier ser humano, hablando de seres humanos, el hecho de que ya no tengamos algo de nuestro cuerpo, algo que es parte de nosotros y que de repente digas, o sea, es un golpe emocional durísimo. Y verlos proyectadas a través de esas fotografías que son de diferentes rangos de edades. Y había una fotografía que, ahorita que platicas la historia, de una persona con una lágrima, llorando. Híjole, es algo que te llena, que te motiva, porque también es como tú ver, oye, es que hay gente que también está aferrándose a seguir luchando, a seguir preparándose, a seguir pensando en ella misma, ¿no? ¿Y cuántas veces queremos tirar la toalla nada más por un tema de nada? Esta exposición, Ari, ¿dónde la podemos nosotros observar? ¿La podemos ir a ver en algún lugar a través de redes sociales? ¿Dónde podemos ver esta galería impresionante? Bueno, algunas fotos las tenemos nosotros en la fundación. Están exhibidas. Entonces ahí físicamente están ahí. Creo también en las redes sociales, ¿verdad? Subimos. Muy pocas. Porque como también nos censuran las plataformas digitales igual. Sí, censuran. Entonces, pero sí en la fundación, por ejemplo, en cualquier lugar que nos inviten, por ejemplo, el municipio que nos invitó en Texcoco y aquí donde nos conocimos, ¿no? En Zapotlán. En municipio de Atenco nos permitieron llevar la exposición fotográfica, o sea, nos ponen las facilidades para trasladarnos y para, pues, mostrar la fotografía, ¿no? Es como dice Ari, una mirada más allá de las mastectomías, del cáncer, de todo eso. Entonces, pues, donde nos inviten, nosotros vamos con la exposición fotográfica. En un futuro, pues, se está planeando llevarla a lo mejor al Senado o a la Cámara. Pero pues estamos en eso, en pláticas. Yo estoy seguro que se va a hacer, se va a lograr, porque es un gran proyecto. Y llegar a medios importantes a nivel gubernamental y que se sensibilice, es eso, sensibilizar un tema que
es que es para todos. O sea, no solamente es para las mujeres, como el evento que fuimos que decía por amor a ellas. No, es que es por amor a todos, porque no nada más las afectadas son las mujeres, sino también nosotros como hombres, como pareja. Claro. O sea, qué cabrón es de que pase una situación así y yo como hombre me vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor y en esta parte física, como mujer o lo que tú quieras, el hecho de que te vaya, se vaya la persona con la que tú estás compartiendo y te deje sola, es un golpe durísimo. O sea, mucho. Es muy, muy duro. ¿Y por qué tiene que ser así? No, al contrario. Es un tema de educación, ¿sabes? Es la verdad es que el tema del cáncer de mama está en pañales, a mi punto de vista. Me voy a escuchar muy revoltosa, pero la verdad es que si en algún momento... muchas nos unimos, podemos empezar a hacer ruido. No hay clínicas de detección oportuna. La mayoría de los diagnósticos se detectan ya en un estadio tardío. Y obviamente eso nos está llevando a ser la primer causa de muerte a nivel nacional con las mujeres. Entonces es lo que yo les decía. Porque, o sea, la campaña del 19 de octubre es muy grande. Todos los municipios hacen algo. Tenemos un montón de chamba. Es el mes en el que más chamba tenemos. Y no recibimos un peso, ¿eh? No recibimos un solo peso. ¿Y por qué no seguimos muriendo las mujeres por cáncer de mama? O sea, en los gobiernos, ¿qué está haciendo para que las mujeres dejen de morir por esta causa? Realmente no hay algo así. Y nuestro propósito, o voy a hablar de manera particular, mi propósito sí es que exista una clínica o que Cahuique en un futuro pueda tener una clínica de detección oportuna, donde puedas ofrecer una mastectomía con un radiólogo especialista en mama que pueda observar, porque era lo que yo le decía hace rato a la maestra Moni. O sea, hacen sus campañas masivas, pero el radiólogo no es especialista en mama. No alcanza a detectar un cáncer. No es como un especialista que no hace por cantidad, sino por calidad, la mastografía. Donde un ultrasonido mamario le hagas la cultura a una jovencita que tiene que empezar a hacerlo desde sus 20 años. No tenemos esa cultura. Donde un hombre piensa que si una mujer tiene cáncer se va a morir. Ah, pues ya busco el reemplazo, ¿no? Porque me voy a quedar solo. No, espérate. O sea, el cáncer de mama es 90% curable si es detectado a tiempo. Y son cosas que la gente no sabe. Son cosas que piensa en cáncer y ya en automático pensamos en muerte, en una silla de ruedas, en que vas a estar pelona. Sí, eso es un proceso de curación, de sanación. Pero después de ahí te rehabilitas, puedes recuperar tu brazo al 90%, te crece el cabello tan largo como tú quieras. No te prometo que sea chino, pero sí te va a crecer. Que te salen tus cejas, que te salen tus pestañas, que tienes aprendizajes de vida muy chingones si tú así lo quieres ver. Y que tu calidad de vida puede ser mucho mejor. Porque ya eres más consciente de tus problemáticas. Porque ya eres más consciente de que el día lo vives día a día. Y que si hoy estás vivo, lo que tienes lo tienes que disfrutar. Y no tienes que pensar en un futuro catastrófico, sino en un futuro de ilusión. Que son cosas diferentes. Entonces, es una falta de cultura tremenda. Y que obviamente ni en el Senado de la República, ni en la Cámara de Diputados, saben lo que involucra la palabra cáncer. No lo saben. Todo lo que afecta, todo lo que daña, el impacto social que tiene, porque hay que reinsertarlas a una vida social activa. Porque después de que tú tienes un duelo tan grande, lo que quieres es aislarte. Porque ya no te sientes merecedora de amor, porque ya no te sientes merecedora de una pareja, porque ya no te sientes merecedora de tener oportunidades, porque dices, ay, ya tuve cáncer. Ay, es que mi brazo no sirve. Ay, es que ya no puedo hacer esto. Entonces tienes que volver a hacer que se adapten a una nueva vida en sociedad donde sí te sientas merecedora, que solamente fue un proceso, que donde sí puedes trabajar, que donde sí puedes hacer muchas cosas y que las personas que se fueron, bueno, depuraron tu vida, ¿no? Depuraron tu ambiente. Ahora vas a estar con las personas que realmente se quieren quedar. Hoy vas a estar con las personas que realmente te aman. Entonces a veces todo lo vemos como una tragedia y no nos damos cuenta que podemos salir más fortalecidas. Y es que definitivamente tiene que ver con la cultura y la educación. Claro. Eso es lo que tú lo dices, es, híjole, impresionante, porque ¿cuántas veces nosotros vamos a checarnos al médico? O sea, ¿realmente nos hacemos estudios generales? O sea, como seres humanos, cualquiera de nosotros, ¿sabes qué? Un estudio general de todo, o sea, glucosa, o sea, todo en general, para saber cómo estamos. Pero ahí hay un tema también bien importante que tú compartías en tu conferencia. Un cáncer de mama no detectado a tiempo. ¿Cuántas veces
hacen diagnósticos mal. Muchísimas. O sea, imagínate cuántas mujeres van a hacerse sus estudios, pero el diagnóstico no es verdadero. No, exactamente. Y es como dice Ariel, aquí es contestar la pregunta, ¿no? Dice, ¿qué no están haciendo bien? No, o sea, ¿qué no? ¿Qué dejan de hacer o qué no ponen atención? Es como, como dice ella, sí, nosotros queremos lograr eso, porque imagínate, ni siquiera, es como yo siempre he dicho, ni siquiera a mí me alcanza para pagar una consulta de un oncólogo. O sea, si yo me llegara a detectar una bolita, Dios mío, entro en pánico. Y lo primero que debes de hacer, nosotros sabemos, es hacerte tu ultrasonido. Y ese resultado que obtengas, lo más rápido que puedas, lo llevas al oncólogo. Y díganme aquí, ¿cuánto cuesta una consulta con un oncólogo? O sea, está al alcance de cualquier mujer, de cualquier persona de un municipio, de una localidad, de alguna persona, no sé, que se dedica a vender tortillas, que se dedica a vender comida. No, o sea, uno está pensando, pues tengo que alimentar a mi hija, tengo que pagar mi renta, tengo que pagar muchas cosas. Ya queda como en segundo o tercer plano mi consulta oncológica. Porque el hospital pues no se da abasto, porque las citas te las dan a los 3 meses, a los 6 meses. Y eso es lo que va reduciendo el tiempo de una detección oportuna. Si ahí no hay detección oportuna, ¿qué pasa? Pierdo mi seno y me sale barato, pero pierdo la vida. El cáncer se disemina en mi pulmón, en mis huesos, en mi cerebro. Eso es lo que causa una detección no oportuna. Pero es como dijimos y comentamos, tiene la posibilidad de, si se detecta a tiempo, pues 90% salva su vida. Es muy alta la calidad de vida que puede llegar a tener si es detectado a tiempo. Por eso es ahí la importancia de crear nuevos espacios, porque sí, por eso existimos las fundaciones, las organizaciones, las AC, porque sobrepasó al gobierno, o sea, porque se le salió de las manos, no tienen buen control de salud, no tienen buenas iniciativas, buenas reformas, digamos, para que impulsen a detectar a tiempo, a hacer más énfasis en el primer nivel, que es la salud pública, y la salud pública se enfoca en lo preventivo. Ahí está la clave, más o menos. Y es que ustedes son unas mujeres que vienen a revolucionar por completo esta parte de los estereotipos. ¿Por qué? Porque hay una canción que es con relación al cáncer de mama que te dice tócate, ¿no? Y ustedes dicen, es que no nada más es tocarte. O sea, no solo tócate, se va a detectar. No, o sea, es todo un proceso y que tiene que ver con un especialista justo en oncología. Y muchas veces lo dejamos todo esto a un lado. De verdad que este tema es una de las situaciones que también enriquece nuestra vida, porque tenemos mujeres que siempre llevan la batuta de estos proyectos importantes y que son luchadoras, y no nada más por ellas, sino por cada una de ustedes que también nos ven a través de este episodio. Así que recuerda que no estás sola. Hay fundaciones donde te arropan, donde te cobijan, donde te quieren y donde también tienes un apoyo emocional fantástico. Nosotros estamos llegando a la recta final de este episodio, Enriquece tu Vida, el podcast, con esta gran fundación Kawi, con dos mujeres que de verdad tienen una historia, un dinamismo. Me gusta esta forma entretenida también que tienen de ser. Y ya dijimos que vamos a armar otro episodio donde vamos a hablar de otras cosas bien interesantes, bien intensas, porque el hecho de tener pareja, el hecho de estar fortalecido con los hijos, con la familia, de repente los malos entendidos con los papás, y bueno, es una situación bastante larga. Pero el día de hoy a lo que compete es en Fundación Kawik. A mí me gustaría, para ir cerrando el episodio, que ustedes nos hablen de qué es lo que ustedes pueden aportar, pero al mismo tiempo qué pueden recibir. Si hay algún donador o donadora que quiera donar su cabello, ¿cuánto es el límite que te piden? O sea, ¿cuántos centímetros? Todo eso me gustaría que lo compartieran para que las personas que nos ven o nos escuchan lo supieran para llegar al final del podcast. Yo digo que podemos aportar y tú que podemos recibir. Eso. Muy bien. Nos ponemos de acuerdo. Bueno, en la fundación proporcionamos tratamientos complementarios. Es decir, sí nos enfocamos mucho a la salud física y mucho a la salud emocional. En la parte física, Kawik, bueno, en lo particular soy muy creyente de que si estás bien de acá y estás bien de acá, lo demás fluye y estás bien.
El detalle es que no tenemos la cultura de una salud emocional. Nuestro fuerte es la terapia psicológica y sus diferentes especialidades. Tanatología, psicopedagogía, psicología infantil, prevención al suicidio, abusos sexuales. Toda esa parte nosotros la cubrimos. La salud emocional, perdón, para nosotros es lo más importante. ¿Sabías que prevenir cáncer lo puedes empezar a hacer desde desde sanar una ansiedad, una depresión? La ansiedad y la depresión, el estrés es un detonante para el cáncer. Entonces esa parte nosotros tratamos de que la comunidad en general se atienda. Y estamos generando la cultura. De verdad tenemos muchos pacientes de psicología, muchos. La otra parte es la física, que estamos hablando de, por ejemplo, acupuntura, la medicina china. Esta parte donde de manera natural alivias el dolor. Para las personas que tienen cáncer, el dolor crónico, la acupuntura es muy, muy servicial. También alivia estrés, también alivia ansiedad. La parte de la quiropraxia, que también el alinear toda tu columna, el alinear tus huesitos, liberar nervios, es una parte sanadora y también es un método de prevención. Lo que son los masajes, también los promovemos y estamos muy a que hagamos esa cultura de un masaje descontracturante, un masaje relajante. Generalmente, y lo hemos vivido durante estos 3 años, la gente piensa que un masaje y luego se le va la mente a otro lado, siempre. Y dices, no, a ver, espérate, ten la cultura de darte un masaje y vas a ver cómo todo un mes andas bien alivianado de alguna manera. Es rico, descansas, promueve el sueño, te provoca digestión. Entonces, es lo que estamos nosotros de alguna manera enseñándole a la comunidad, que te puedes atender de maneras diferentes antes de llegar a la parte alópata. ¿Qué más? Ah, bueno, eso es en cuestión de servicios complementarios, pero ya hablando de pacientes oncológicos, todos esos servicios obviamente están a la orden. Para el paciente oncológico no tiene un solo costo, la que es la imagen del paciente desde la peluca, la dermopigmentación, el cómo se maquillen, el que sean activas, el que tengan diferentes actividades, para nosotros es un placer. Y obviamente no tiene ni un solo costo esta parte. Que te ofrecemos un voluntariado, actividades, talleres, que hablen acerca de violencia, el que las relaciones tóxicas también enferman, ojo con eso. El tratar de generar esa cultura de implementar o más bien romper tabús desde la violencia. Nosotros proporcionamos un taller de violencia y nada más tenemos a 3 mujeres sentadas. Cuando la mayoría de las mujeres vivimos violencia de alguna manera. No sabemos identificar los tipos de violencia. No conocemos un violento... ¿Tómetro? Sí. Ese me entendieron. Son las cosas que en Kawik puedes encontrar. De alguna manera, Kawik significa calma, tranquilidad. Si ustedes lo buscan, ese es su significado y eso es lo que queremos proporcionar. Si tú te sientes en calma, te sientes tranquilo, puedes prevenir no solamente el cáncer, sino muchos otros padecimientos. Y pues en general, a grandes rasgos, es lo que te ofrece Kawik. Prótesis mamarias. Hace rato entregamos una. También ofrecemos prótesis mamarias, rehabilitación. Es que ofrecemos muchas cosas. Las pelucas, las palminas, cojines. Cojines para rehabilitación después de una mastectomía. Se les donan los cojines para que puedan desprender el brazo del torso. Cojines. Bueno, y ahí lo que vaya saliendo. Pero sí, la verdad, dentro de lo que cabe, creo que sí estamos como muy completas. Quien guste acercarse, pues ahí está su casa. Dentro de lo que cabe, nos gusta que se sientan a gusto, ¿no? Tanto los que laboran ahí, los terapeutas, como los pacientes, que se sientan como Kawik. De hecho, el eslogan de Kawik es: sea una mujer completa, sea una mujer Kawik. Wow, qué bonito, qué manera maravillosa de cerrar este episodio. Gracias enormes por estar aquí. Y la parte complementaria, Caro. Bueno, gracias por invitarnos. Es un placer también, ¿eh? Es un placer haber estado aquí. Nos sentimos muy a gusto. El tiempo se nos fue rapidísimo. Muy rápido. Muy rápido, no lo sentí. ¿Qué me tocó a mí? ya se me olvidó. Ya se me fue. ¿Qué podemos recibir? Exacto. ¿Qué podemos recibir?
podemos recibir donaciones de cabello desde 20 centímetros en adelante, perdón por el ruidito, desde 20 centímetros, no importa que esté teñido, no importa que tenga canas, no importa que venga en capas, de ahí lo largo que ustedes quieran, 30, 60, 50, entre más larga sea la trenza, va a haber mayor posibilidad de realizar una peluca más larga. Ya hemos entregado pelucas muy largas, Texcoco es testigo, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos a todo, a pelucas para hombres, pelucas para niños, pelucas para niñas, y no solo se las proporcionamos a personas con cáncer de mama, también a cualquier otro tipo de cáncer, estamos abierta a esa situación de apoyarlos. Al lupus eritematoso también, que causa también caída de cabello, así muchas cuestiones. También acérquense con nosotros. Recibimos tapitas de todas clases, de leche, de crema, de shampoo, de desodorante, de antitranspirante, de lo que ocupamos para lavar la ropa, todo. También son bienvenidas las tapitas. Recibimos también tela, retazos de tela, pedazos de tela, el relleno como para almohadas. Esos son para los cojines postmastectomía. Nosotros hacemos también esos cojincitos. Y pues, no sé si también quieren... el masking tape 3/4. Si quieren unirse al voluntariado, si quieren asistir, pónganse en contacto con nosotras. Nosotros encantados de que nos ayuden a realizar pelucas. Entre más personas acudan al voluntariado, pues va a haber mayor oportunidad de entregar pelucas a más personas. También recibimos, no sé, pues lo que usted sea su voluntad, así como, no sé, que nos vayan a ayudar en el voluntariado. Ahora sí me voy a extender sillas, mesas, como una computadora. Necesitamos una computadora urgentemente. Lo que pasa que para llevar un control mejor de las personas que ayudamos, de los pacientes que tenemos, o sea, sería muy bueno, la verdad, ¿no? Situaciones como estas, o sea, por ejemplo, imagínense, como decir, sí, esa es mi necesidad, es la verdad, ¿no? Es mi necesidad y es desde donde yo puedo también aligerar el proceso, llevar la agenda, tener más control de los expedientes clínicos. Entonces, pues todos vamos a salir beneficiados si tuviéramos una computadora. Como dice aquí la compañía, silicón endémico también ocupamos, hilos para coser. Todas esas pequeñas cositas pues van sumando a la causa y pues es como, tengan en cuenta que ayudan a muchas mujeres, hombres o niñas, entonces ayudan, ese es el granito de arena. Muchas personas me dicen, es que yo no sé hacer, yo no quiero ir, yo no sé cómo puedo, no tengo suficiente dinero, pero con recolectar las tapitas es mucha ayuda, con ir y un pedazo de tela que me sobró, con eso nos apoyan, nos ayudan. Quien quiera, no sé, colaborar en difundir también ayudan, en compartir la página, en poner me gusta, en oír el podcast, en decir, yo me enteré de tal fundación, mira, te comparto el enlace, hago promoción, hago difusión, eso también nos ayuda. Y así vamos a seguir generando lazos de ayuda, de amor y de seguir fortaleciendo. Gracias, Caro. Gracias, Ari, por acompañarme en este episodio. Muchas gracias. Espacio. Cuando ustedes quieran regresar, ahí ya avísenme. Quédate a dormir. ¿Sabes qué? Vamos a regresar. Saben que este espacio es suyo. Muchísimas gracias por estar aquí. Un pequeño paréntesis puedo hacer. Claro, ya adelante. Ya me acordé que otra cosa importante es. No, es que eso sí es muy importante. Ya me están diciendo, ya se va a extender. No, bueno. También, si nos quieren ayudar también con su trabajo, o sea, nosotros estaríamos muy agradecidas de contar con el apoyo de un oncólogo que pudiera hacer como que sus consultas gratuitas o ya digamos que hacer... Con una cuota de recuperación. Una cuota de recuperación mínima donde nuestras pacientes pudieran llevarle sus ultrasonidos, pudieran ir a una consulta para aclarar sus dudas, porque es como dice Ari, no nada más es tócate, es una bolita, a veces es dolor, a veces no se siente, a veces solamente siento pesadez o a veces siento algo raro, pues qué mejor que detectarme a tiempo. Entonces, pues bienvenido, también necesitamos un psiquiatra. También. Así que ya lo saben, ahí váyanse apuntando. Sí. Revisen las redes sociales de esta gran fundación Kawik y por supuesto compartan este episodio, suscríbanse al canal y estén conectados para seguir enriqueciendo nuestra vida. Yo soy Enrique Martínez. Carolina Zárate. Ari Montiel. Y juntos estuvimos a través de Enriquece tu Vida, el podcast. ¡Nos vemos!